está usted? Yo, está jodido. ¿Está jodido, no? Sí. 76, 76, que la transmisión lo está esperando. Déjame dar por cerca la silla. La Dolby Light. Alto, alto. Bueno, bueno. ¿Ya lo llevo? Sí. Tú lo llevas, tú lo llevas. Sí. Alejandro. Tiempo, tiempo. Alejandro. Abierto para que se vea la bola. Vaya, Mento, sí. Mira la pelota ahí, para que se la deje. Creo que ahí ya. Yo no quiero tomar un café. Voy a tomar un café. No vende la señora aquí. No tiene. Es un castigo. No han llegado, no. Los chinos están para allá. Todos. La misma línea. Sí. Se encuentra. Sí. Corre. Corre. Sí. Y ahí se devuelve, sí. Bueno. No, yo quiero un poquito de agua. Agua aquí. Ah, ok, ok. Tiene agua, ¿no? ¿Cuánta, dos? Sí, digo. Entre que lo tiene roto. Compártale ahí a ver si se ve, porque igual me va a dar un fallo. Igual no da ningún fallo, ¿eh? Pero yo te aseguro, mientras más tarjeta, mejor. Tengo ahí la tarjeta y esto es lo que me...
Salud. Salud. Ya eso está, pero hay que esperar para que a ver si ponen algo o ponen una malla, porque quieren poner una grada que hay ahí también. Por eso es que yo le llamo a este, ya podíamos jugar. Llegó el hombre. Que decían, coño, no va a bajar él. Oye, la mamá dice llegar y aparecer allí en el cacho, me dio un sueño del día. Dios mío. ¿Qué, Ángel? ¿Se te puede saludar o después dicen que está vendido? ¿Cómo es? Eso sí, para que no vayan a decir. Bueno, vamos a seguir entonces. No, hay otro. Uno de rayas, pero ese no me lo pongo yo ni que me lo ofrezca. Adiós. Sácala. Ahí está en pausa. Sácala, bebé. Ya lo sabes, entra. Si le da un clic, ve de fijo es que está el audio. Si le da un clic, y palparé que está en el. Así voy yo. Hoy le dejo el turno a usted. Yo estoy de la garganta. Sí. Aparte que dice el formato. No sé, todavía. Ahora voy a poner hasta la página. Día de Don Gato. Día de Don Gato. Sim.
¿Cómo se está viendo? Así ahora yo me pongo. A ver si está el marcador y eso. Está dentro, está dentro. Se va, se va y se fue. Ese es Dani, ese es Dani. La Fórmula 1, por alrededor. Patrocinado por alrededor, ese es Dani. Ya lo voy a ver. Ahora suena el volumen a ver si es. Mira la parola, mira la parola. Tiene el lanzamiento. Bueno, Franklin, bienvenidos a todo el mundo aquí a esta transmisión que estamos haciendo, esta transmisión especial desde el campo de Sabadell, hoy en este triangular de la Liga de Softball Masculino de Barcelona, donde se enfrentan los Cañoneros de Clot, la pandilla de Don Gato y los Huracanes. A siguiente hora vendrán los Huracanes. El juego empezó picante, donde la pandilla de Don Gato pegó primero ya con 5 carreras, pero que un gran equipo como son los Cañoneros de Clot ya están reaccionando, donde se ponen con 2 carreras, un out, corredor en primera, y aquí estamos en directo. Señores, hoy en la transmisión tenemos a 2 grandes narradores, comentaristas con nosotros. Por un lado tenemos a señores, honrón, 2 carreras más, el juego se pone de una, 5-4. Bueno, como le decía, por un lado tenemos a un ex grande liga con nosotros aquí, el grande Franklin de León, que está acompañándonos hoy en la transmisión, y en unos momentos vendrá, después de una noche tumultuosa, el hombre de Sácale Hilo al Bollo, el Cometoro, ese bollo que tiene más hilo que un cable de fibra que pase todo el Atlántico. Bueno, Franklin, bienvenido. Así mismo es, decirle a la gente, no sé si la que están usando ya es la adecuada, las pelotas se han cambiado, se está jugando con pelota 4 fan, se ha traído la S300 porque tiene menos rebote. Ahí le cantan strike, el árbitro no está, el jugador no está contento. Ahí le están, vamos a ver, ahí le están reclamando. Ahí tiene, Franklin.
Bueno, señoras y señores, bienvenidos. 5x4 juegos. Esto está toma y dame por un out. Señores, batazo que se va de foul. Señores, esta bola están corriendo y es que los bates también no siempre están así mismo para todos. Los bates son unos bates demasiado potentes. Está lleno el bateador. Está lleno. 3-2 el bate. Para el bateador, 3-2. 3-2 bien. Esto parece, Frank, un juego que se vaya a mucho carreraje, ¿no? A lo de que empezó, te lo dije, Víctor. Esto se va a ir lejos. También este es un play que ayuda mucho a los bateadores aquí. Y la pelota, la pelota corre mucho. La bota, y el play es cuesta abajo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces ayuda mucho a los bateadores. Señoras y señores. Aquí estamos en directo desde Eurosoftball TV. Hoy nos acompañan aquí también, aparte de Franklin, su esposa, la madrina, Tania, una ex grande liga del softball colombiano. De verdad, cómo apoyamos y necesitamos que las mujeres tomen el control y estén en más partes, en más sitios, que jueguen más con todos nosotros. ¿Verdad que sí? La verdad, la verdad. Softball. Sé, Frankie, nosotros pusimos la carpa, pero para darle sombra a... Sí, exactamente. A otra gente, no a nosotros. No, no, no. Explícame eso. Ahora que... Y ni va a decir que se puede mover la carpa ahora mismo. Así es. Viene el lanzamiento. Fácil, se la lleva el queche. Mario hizo el out, sí, señor. Muy bien, segundo out. Así es. Segundo out, 5x4. Ahí está. Lindo, tío, no es vale. Cinco. Era. 5x4, el juego. Recuerda que esta transmisión se está viendo mundial en todas partes del mundo. Usted la puede conectar donde usted quiera en Eurosoftball TV. Loren es el piche hoy, abridor de los de la pandilla de Don Gato. Don Gato, sí. Se lo canta. Extrae el primero, sí, señor. Tiene un strike. Sí. Wow, es un foul raro. Franklin, es un foul raro. Raro. Demasiado tarde sacó. Una bola tan despacio que casi no llega. Y le dio demasiado tarde la pelota que salió en una línea atrasada. Cualquiera se confunde y dice que esa bola lleva velocidad. Debe estar sin bola. Hay conferencia entre Mario y el Lore. Muy bien, tienen que intentar sacar este out. Este out. Sí, acercarse al micro y hablar con Gato. Ok. Parece que no ha desayunado. Se acabó la conferencia entre Mario y... Mario que se echa agua cada rato, Mario. El queche se está echando agua. Ayer es su cumpleaños y ya ustedes saben. El hombre está cogiendo guayabo. El lanzamiento malo, bien pichado por el Loro. Por alta. Toda esta maña que utilizó Mario ahí para sacar de la zona de bateo al bateador. 2-2. 2-2, sí, señor. Esto está bueno. Lanzamiento. Malo, 3-2. Víctor, una cosa que te quería decir. El equipo de Cruz tiene mucha gente, pero yo veo el equipo de la partida de los gatos... Están estrictos. Bueno, se acaba de ponchar, sí, señor. Se lo llevan por la vía del ponche, señoras y señores. Ahí caen los tres outs. Sí, señor. Recuerda que estamos en directo a través de Eurosoftball TV. Si tú quieres tu publicidad, llámanos, contacta con nosotros para que te vean mundial. Salimos allá, Franklin, en Cartagena. Sí. Mándenme esa transmisión a Cartagena, a la familia, que ahora te voy a dar un close up con la cámara. Ajá. Para que te vean ahí en directo. Mira, voy a poner aquí para que vean a la madrina y a Franklin ahí, le van a ver ahora ahí en la pantalla. Déjame hacer un cambio de cámara. Dame un minuto, hacemos un cambio de cámara para que vean aquí quién es.
Ahí, con el lanzamiento no lo dejó siquiera descansar el pitcher. Tiene el segundo bate del equipo de la partida de Don Gato. Recuerde que estamos aquí en Sabadell transmitiendo en directo por Eurosoftball TV. El lanzamiento, fly a primera debajo de él y la captura, dos outs. Esto como que va a ser Milton. Tres vinieron, tres se fueron, porque ahora va a batear Mario, Eric Polanco, el popular Mario, receptor. Hombre, en el primer turno le dieron base por bola, ahora es su segundo turno, este segundo inning. Lanzamiento malo para Mario. Cuando el pitcher levanta los brazos y viene, lleva. No le está tirando nada fácil a Mario. Nada fácil le está tirando a Mario. Dos lanzamientos malos le ha hecho. A ver si Mario se va, pero que va. Dos lanzamientos malos, dos y nada para Mario. Eric Polanco. Cuando el pitcher le va a tirar el lanzamiento que él domina, que es como un cambio, no sé. Viene. Vuelve el lanzador. Levanta. Hay suerte, strike el primero. Dos bolas, un strike para Eric Polanco. El popular Mario. Vuelve el lanzador, viene. Esto es un cambio y esto se llama base, lo que acaba de hacer Mario hacia el left field. Le tiró un cambio y acaba de dar hit. Eso es que no quieren caer, pero ajá, ustedes saben cómo. Tiene el cuarto bate del equipo de la pandilla de Gato, a ver qué se nos viene ahora. Trae el primero, donde el pitcher, lanzamiento, strike, tirándole. Y señor, 5-4 juego en la parte alta del segundo inning, ganando el equipo de la pandilla de los Gatos. Lanzamiento malo. Malo. No bola, un strike. Para el cuarto bate del equipo de la bandilla de Don Gato. Mira, por el tío, la bola pasa. Ya llega segunda Mario y se queda en primer anclado con sencillo el bateador. Cuarto bate del equipo de la bandilla de Don Gato. Con corredores en primera y segunda con dos outs. Tiene el bateador. Vamos a ver qué pasa, si pueden hacer más carreras, Milton, porque esto se está poniendo apretadito para el equipo de Don Gato. Es que hace carrera. El lanzamiento malo, el primero. Este es un lanzador que es muy recursivo. Tiene mucho, domina mucho el lanzamiento, el cambio que tira. Y tiene una recta, tiene velocidad el hombre. Ahí vemos. Malo el lanzamiento. Dos out. Compromiso 55-4 a favor de la pandilla de Don Gato. Lanzamiento malo. Tres malas. Sí, señor. Tiene para batear allantadito y esperar que le ponga uno o dos strikes. Malo. Cuatro bolas malas. Y ahora viene al bate el gato. El popular gato. Gato va a estar azul. Yo creo que tiene mucho contacto la pelota. Vamos a ver con qué nos sale aquí el gato. Uno de los mejores bateadores de la liga, ¿eh? Y a pesar que está gordito, y el hombre saca las manos. Cuidado.
Primer lanzamiento, bola. Lo quería engañar ahí con ese picheo, sí, cortándose. El hombre es muy recursivo. Yeah. Tazo, left field. Calle el out. Bueno, con base llena, el gato más negro. Te salvaste que no está David agarrando. Gato. Bueno, señores, vienen. Hacemos una pausa, ahora volvemos. Primero, creo que no dejan, Franklin, no dejan que el piche se desarrolle. No, eso es, están saliendo, están buscando para batear el primer lanzamiento de una vez. Eso es un fallo. Sí. Para después cuando venga el quinto, el sexto inning, están apurados para poder hacer carrera y ahora no esperan para dejar que el lanzamiento, que el piche haga lanzamiento, todo lo, y que trabaje, el piche que trabaje. Tienen que dejarlo que se desarrolle el piche, yo creo. Sí. No le gusta ahí el strike que le cantan. Uno y uno. Ok, dos strikes. Aquí te vamos a hacer una entrevista exclusiva. Claro. Vamos a hacer una entrevista exclusiva. Pensamiento malo, Vinto. Vamos a tener que ir allí al aseo de Urgel. Ah, bueno, pues vamos a hacer una nueva sesión que tenemos. El torneo va a estar tremendo. Conteo lleno, 3 y 2. Y flycito. Fly. Debajo de la pelota. La bola, no había... Doble. Doblete, hombre. 5 por 4 yo tengo. Exactamente.
cerrando el segundo. Un fallo ahí, Franklin, eso fly hay que hacerlo out. Ahora, salió a buscar la pelota Alejandro, que estaba debajo casi de ella. ¿Quién fue a hacer segunda base allí y dejó la segunda base sola? Sí, eso sí, ocasionó sí, un doble facilito. Sí. Yo creo que también el short tuvo un poco miedo al choque. Sí, porque venía el centro muy fuerte. Sí. Pero este es un equipo que no se puede perdonar. No. ¿Eh? No. Si perdonas, el error cuesta. Los errores aquí se castigan. Bueno, saludamos por ahí a Vladi, que está viendo la transmisión. Yesenia, muy buena transmisión. Saludos para Franklin, ahí le mismo. Eric Manuel también. Annie de León. Johnny León. Annie de León, Johnny León igual. Sí. Saludos. Es nuevo. Se nota que no va a todo. Bueno, ahora sí. Ya tenemos todo correcto. Corredor en primera, en segunda. Hay un out. Hay un out. Me parece. Melvin. Primer lanzamiento, bola. Aquí estamos. Ahí está, bueno, la tercera, fácil. Debajo del... Ahí la coge Chalupa. Cae el segundo. Dos out. Milton, acuérdate que el que viene a batir ahora. Okay, Yesenia Soto es Tito. Sí. Tito Chis. Ah, ok. Tito Chis es que él se mete camuflado con el nombre de la mujer. Milton, acuérdate que este batió que viene ahora batió jonrón en el primer inning. Sí, le da muy bien a la pelota. Es el dirigente de los cañoneros de Clo. Y lanza muy bien. Lanzador y buena velocidad. Un gran deportista. Bueno, por ahí vemos que viene el narrador y comentarista insignia. Le daremos un close-up, un seguimiento. Sí, señor. Viene el señor David Amar. Por los controles. Tito, ¿cómo se está viendo la transmisión? Recuerden que le pueden subir la calidad en ustedes. Cuando ustedes entran a ver la transmisión, le salen una calidad de 480, pero en realidad es de 720. Lo tienen que hacer ustedes. Eso lo hace YouTube automático. Súbanle la calidad a la transmisión, que estamos transmitiendo a una calidad genial. Hoy estamos con dos tarjetas y se está viendo genial. Bueno, ahí viene, señores, déjame darle un close-up. Al hombre de saca de hilo el bollo, mirando ahí. Ahí llega, ahí lo están viendo. La pelota entró una, dos. Ahí carreras. Está el hombre, saca de hilo al bollo. Dios. Que está llegando. Mira, barrió la base, Toro. Con un fly al center field, barrió la base. Tres carreras. Sí. Barrió la base. De dos out. Vea, se vacía en la base. Vea, un fly que era cogible. Increíble. Bueno, Milton, aquí te dejo y le dejo los comentarios a nuestro narrador estrella. Ese hombre tiene que prepararse, esto es un ritual, eso no es. Sí, el hombre. Eso no es corriendo. El hombre es comentarista de ESPN con Ernesto Jerez. Mira, trae las sillas que son aviones, las sillas de David son aviones. De gente que se baña, sí, señor. Bueno, sí, dice Ani de León que está viendo la transmisión desde la CEO de Urgel. Flycito primera, Ayare. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Qué seguridad! Aquí están las bolas. Bueno, señores. Uno, dos y tres. Se acabó el inning. Se acabó el inning, sí. Pero no sin antes sufrir el daño de tres carreras de Clo. El juego está por un error y un mal tiro. El corredor avanzó una base más. Llegó a home. Dicen, saludo para Tania. Tito Chis. Tito, aquí se podría estar vendiendo queso. Bueno, señores, hacemos una pausa, ahora volvemos.
con la narración del gran, de One and Only, el hombre que tiene más hilo, el bollo con más hilo mundial. Sácale hilo al bollo. Ahí está, miren ese plano que le estamos dando ahí al gran David Damarti. Miren ese plano, el hombre de Sácale Hilo al Bollo, un narrador mundial deseado ahora mismo en muchos eventos. Ya esto es, David, esto ya es un pack. Esto es ya un pack. Dijiste el otro día algo muy, muy importante que la gente me estaba preguntando. Que los grandes terminan de una forma u otra también siendo comentaristas, como fue Alex Rodríguez, David, el Big Papi, Pedro Martínez, y ahora le toca el turno a David Martínez, el Cometoro. Para mí es placentero estar aquí, poder compartir contigo esta maravillosa transmisión del softball, de la Liga de Softball Masculina de Barcelona. Estamos aquí desde este momento y hasta que terminen los partidos. Trataremos de hacerlo cada domingo, Dios mediante, como dicen en Neiva. Y vamos a darlo lo mejor de lo mejor, lo bueno de lo bueno. Estaremos también con la mejor música, con el mejor ambiente y con nuestros mejores jugadores. Así mismo es, así mismo es. Bueno, ahí le están reclamando. Ahí parece que metí en un jugador, le di en el cambio al anotador, pero no se lo dieron al árbitro. Seguimos, seguimos. Vamos a ver. Mandazo por tercera. La cogen. Cae el primero. Llegó la leña. Esa es la entrada de David Amarty. El aguilucho David Amarty. Con la leña. David Amar, lo mejor que hay aquí en Sabadell y en toda Barcelona. No me trajeron los line up. Así que por favor reclámale por ahí a Loren, que está allá, si puede. La apuntamos, la madrina lo apunta. Algunos de los cañoneros, por favor, que puedan ver el line up para que sea. Mira, aquí detrás lo pueden apuntar. Si no, la madrina lo apunta. Así le llamamos. Bueno, David, bájame un poco la música. Mariano entra a tercera base. Ahí se hace el cambio. Tito, comparte la transmisión, señores. Todo el que esté conectado, comparte la transmisión. Hoy estamos teniendo una transmisión excelente porque el internet está yendo muy fluido. Y estamos transmitiendo una calidad de 720 a 1080. Es Full HD. Es algo para una calidad increíble. Sí, señor. Eric Polanco. En este momento. Yo voy a batear atrás.
vemos que viene al bate un hombre peligrosísimo, la chalupa. Tony se coloca. Fabio. La chalupa tratando otra vez, Mario. Primor, Feli. Como está acostumbrado a hacerlo. Viene. Feli. Román. La chalupa al bate. La chalupa. Se coloca Tony. Alta y afuera. Y el Lorenzo. 5-7 gana. En este momento el partido está 5-7 ganando los cañoneros de Clos. Es trae bonito. Se coloca la pandilla. Viene. Está lleno. Ahora sí. 3-2. El hombre tiene. No le cabe más. En 3-2 está la chalupa. Duelo de picheo y bateador. A ver quién gana este duelo. Batazo que se va por el right field, lo busca y se toma un cafecito y lo captura para terminar la entrada. Bueno, no hubo carrera, señores. Saca el cero los cañoneros de Clos. Hacemos una pausa, ahora volvemos. Nos están pasando por ahí los line out ahora.
Ahí está. Los cañoneros. Sí, señor. Hay un agua, hay un au. Ahí está buscando. Ahí está. Se coloca Loren. Fau. No bate de Fau. Viene. Eso es. Línea por el sol, bueno para dos. Avance. Wey, ey, ¿qué yo te dije? Dime. Hombre en primera, Loren en la lomita, cuando viene a batear Tony Canapé. Tony Canapé, que tiene el número 3 en su espalda, viene a tratar de avanzar el corredor. No, no, no. Compadre, abájese a batear, abájese. Viene Tony al bate. Bola adentro. Abanica. Tony Canapé bateando, tratando de hacer algo para que el corredor avance. El cielo a segunda termina la entrada.
que lleva a su equipo los Cisneros de Club, cuando está bateando Alejandro, se coloca, viene, FAO. Alejandro tratando de hacer un buen contacto para envasarse, porque realmente su equipo lo necesita. Bateador abridor, viene. Una bola que pasa al lindecito de Villa, el corredor se queda en tercera, viene, viene para la goma, y ahora sí que se está cortando la ventaja que tenían los Cañoneros, porque acaba de entrar una carrera para los XXL, la pandilla del gato. Juan, peligrosísimo este bateador que puede empatar el partido. Sí, señor. Bajito el lanzamiento. Juan, bateador peligroso. Este equipo no es desperdicio, Milton. Viene. Se fue el corredor. Avanza hacia la segunda. No devuelven. Buen intento del corredor Alejandro, tratando de romper una doble matanza. Así es, David, el jugador se iba a segunda, pero la bola le dio al bateador, entonces lo han retornado a primera base. Eso. Viene Juan. Vámonos, que le roba. Bajito. Y ahí está llegando el suizo. El suizo que está por aquí. ¿Cómo está, mi niño? Bien, aquí estamos en esta transmisión desde Sabadell. El corredor avanza hacia la segunda, el bateador hacia la primera. Cuando viene a batear Mario. ¡Ay, ay, ay! ¡Mario! El hombre que estaba de pláceme ayer ha celebrado su cumpleaños en el Caribe Mil, y ahí sí que no hubo desperdicio. Mario. David, un lugar de gente que se baña, el Caribe Mil. El Caribe Mil, un lugar de gente que se baña, y por eso Mario eligió ayer celebrar su cumpleaños en el Caribe Mil. Vamos a ver si viene con fuerza. David, me dicen que por allí también estuvo Franklin de León, que está por aquí, su esposa. Sí, sí, Franklin. Nos privilegiaron con su presencia ayer, Franklin y su distinguida esposa en el Caribe Mil. Gracias. Viene Mario, se coloca, bola, bajito y afuera, y el Tony se le está perdiendo la goma, y no busque, strike, se lo cantaron, bonito, viene Mario, running por el cielo, bueno para dos. Sí, sí, doble sí, matanza. Sí, 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 sí. Doble matanza. El mejor amigo del pitcher, el doble play. Así mismo es. Sí, señor. Bueno, señores, ahí está Mario batea rolling al shortstop al 6, que se la pasa al 4 y termina en el 3 para hacer el doble play que ayuda bastante a los Cañoneros de Club. Fabio. Fabio es el bateador de turno. Hay dos outs. Saludo para Muñeco. Hola. Que está ahí. Muñeco dice, Mario, ese muerto. Doble play. Eso es parte del juego. Viene. Lleva dos. Dos malas. Tony tratando de sacar de abajo para que no le empaten el partido. FAO hacia atrás. Saludos para los Halcones de Lleida. Los Halcones de Lleida, liderado ahí por Oscar Muñeco y demás hierbas aromáticas. Eso. Saludos para Muñeco, gran amigo, buen chico. Bueno, David, después de este turno quiero hacerte un par de preguntas. Batazo por el mismo centro que pica de hit.
otra carrera. Y viene otra carrera, me parece que se ha empatado el partido. Se ha empatado el partido cuando a Tony están tratando de mojarle la mecha, de mojarle la pólvora, y los cañoneros se pueden meter en problemas con esta pandilla que no come cuento ni relajo. Viene Mario. Mario, ex jugador de los Monstruos de Planes, hoy está con los XX en su pandilla, por alta. Viene. ¡Pau hacia atrás! Claro, la pandilla. Oye, te manda saludos, muñeco, que va de camino a Blanes. Ah, qué bien. Gracias, muñeco. Oh, mira quién viene aquí, Otani. Acaba de hacer su entrada el Jairo. Claro. El hombre del Poppy. ¿Cómo es que se llama? El Chef Poppy. Chef Poppy, el Otani. Bueno, Otani que pone, acelera rápido a Madrid. Viene Mario. Mario tratando de demostrar una vez más corredor que es un bateador con corredor en segunda. Viene Fly, que lo está buscando en segunda. La bola pica y viene entrando otra carrera cuando ahora se ponen por encima de los cañoneros, la pandilla del gato, cuando viene justo esta la pandilla de Don Gato, y viene el gato. Viene el gato. Ah, ok, la pandilla. Viene. La pandilla. El gato. Batalón zurdo. Peligroso. Oye. No mostrar nada. La pandilla y el gato. Entonces es la pandilla del gato. No. La pandilla. La pandilla, el gato. Es... una bola. Bueno, tenemos por aquí, David, vamos a saludar aquí un hombre que merece un share de pantalla, un poco de micrófono. Eso. El gato, viene. El gran Otani. Strain, se lo cantan. Un saludo especial. El gato es un jugador experimentado. No tiene nada que demostrar en esta liga porque ya lo ha hecho todo. Aparte de ser un gran jugador, es un buen dirigente. David, dice Ratatá. Milton, sácale el gallo a David. Ratatá dice. Díselo tú que te está escuchando. Ratatá, es que tengo la garganta explotada. Mucha fiesta ayer. Viene. Sí, señor. Y este es el momento en el que Tony tiene que cuidar porque este bateador le puede sacar el hilo al hoyo. Sí, señor. 3-1. En 3-1 se coloca la cuenta para el gato negro, el gato malo. Rolling por segunda, bueno parado. Sí, señor, y lo han sacado. Y eso que el gato ha corrido a una velocidad tremenda. Eso, ¿eh? Así termina la entrada. Está en forma, corrido. Bueno, señores, termina este inning. Dice por ahí, directo naranjero, Odali, que está madrugando para ver la transmisión desde Estados Unidos, USA. Un saludo a Odali, que traiga algo bueno para la liga, que traiga algo bueno. Se le pide que traiga algo bueno. ¿Cómo así? Sí, porque que de la mano es crítica, también hay que elogiar las cosas positivas. Mire este narrador que tiene usted aquí al lado. Es una leyenda viva. Es una leyenda, nosotros queremos disfrutar de David, y que después que se muera, no, hay que disfrutarlo ahora, que está vivo. Gracias, David, ¿eh? Bueno, ya lo escucharon, señores, hacemos una pausa, ahora venimos. Dice que está perdonado, ratatá. Te dirá, hasta allá, y será de mi lado.
Vamos a cerrar el cuarta, la cuarta entrada. Viene a batear los cañoneros de Clos. Mariano se strike, le cantan el primero a Mariano, que viene a tratar de superar a los pandilleros. Alta. Mariano. Al bate. Denny. Bienvenido a bordo. Batazo que se va por la tercera. Por el Let's y el Fau. Denny, ¿qué tal? Cariñito para ti, Denny. Mario. Cerrando la cuarta entrada, Mario Canapé con el número 4 en su dorsal, tratando de envasarse. En este momento están ganando los pandilleros, ¿no? Ganan de una. Los XXL. Viene momentáneamente, se ha parado el juego porque está cruzando una familia de aquí de Sabadell por el campo. De todo eso pasa. Este es el deporte y el niño se queda atrás. Momentáneamente está parado el juego porque está cruzando una familia por el campo con los niños. No puede pichar todavía. Sí, no, ahí puede. Vale, que ahí, no va a ahí quién le va a llegar. El gato, nada más, y no está bateando. Reanudamos el partido.
Mariano al bate. Mariano, ¿no? Mario quechando. Loren. Batazo alto, largo por el center field. Se toma un cafecito y la captura. Carlos. Carlos es el hombre que viene a batear por los Cañoneros de Clo, que en este momento están perdiendo de una carrera. Bola alta. Así mismo es, Halcones. Saludo para Eduardo Medina. Se lo cantaron. Le mandamos saludos a Eduardo Medina, a Carlos Herrera, Ratatá, el líder Odari que está por ahí también. Y 2-1 el control para Carlos. Eduardo Medina dice los pandilleros. De los Cañoneros. Línea de foul. Súbanle la calidad a la transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo a 720, 1080. Usted puede subir la máxima calidad en su móvil para que vea esta transmisión en HD. La pueden poner en cualquier local, televisión, donde usted quiera. Loren en la lomita, tratando de mantener la ventaja que en este momento, la mínima, viene. ¡Arica! ¡Sí, señor! Swing en blanco cuando viene a batear el oso panda, cuando viene a batear Angel, bateador peligrosísimo, el número 24 en su espalda, ese número 24 del Manny Ramírez, que me parece que están estrenando uniforme hoy los Cañoneros, un uniforme muy bonito de negro que están estrenando los Cañoneros de Clo hoy. Antes los Blue Jays era el equipo que más uniformes tenía, pero los ha superado Clo. Clo los ha superado. Clo es el que más uniformes tiene. Y preciosos los uniformes de Clo. Donado por Canapé. Canapé, mi sobrino Francis. Hombre que un gran colaborador. Siempre apoyando al deporte. Especialmente a su gente de Clo, los Cañoneros. Viene Loren. Bueno, a ver quién gana este duelo. A Angel lo están viendo desde su casa, díselo. Angel, te están mirando desde tu casa de esta transmisión maravillosa. Así que vamos a ver. Se coloca Loren, viene. Es lógico que tenga que cuidarse de este bateador porque de verdad que no se le puede pasar nada bueno. No. Tres bolas. Y el hombre tiene la mitad de un pie camino hacia la primera. No le quiere pichar. Se está ahí, le canta el primero. 3-1 el conteo para Angel. ¿Viene? Sí, señor, lo pierde. Lo pierde ahí cuando está. Viene Melvin. El correcamino. Ahí se fue para primera. Melvin, el correcamino, es el que viene a batear ahora. Sí, señor, número 7 en su dorsal, estrenando un uniforme precioso, maravilloso. Sí, viene. Está ahí el primero para Melvin, el correcaminos. Corre más que una gacela. Sí. Sí. Sí, señor, rolling entre primera y segunda. Angel avanza hacia la tercera y está llegando fácil. Fácil, cuando se coloca el empate en tercera en las piernas de Angel Montilla. Sí, señor. Ahí está, corredor en primera y en tercera. El oso panda. Tony, gran dirigente de los Cañoneros de Clo. Tiene la responsabilidad de traer la carrera del empate. Sí, señor. Tony que ya tuvo de un jonrón. No me diga. Ya Tony dio un jonrón en su primer turno. Qué bien. Bien. Alto el lanzamiento para Tony.
Sí, señor. Así es, Ani, no le quisieron pichar, no quisieron que el hombre le diera. Está ahí, 1-1 la cuenta para el bateador. Sí, señor. Aquí está. Ah, okay. Mario, mandándole la seña a Loren, viene. Batazo que se va por él. Y lo captura el gato negro. El gato malo. Para mantener la ventaja que tiene su equipo, los pandilleros, la pandilla del gato. Sí, señor. Así termina la entrada. Así es, señores. Bueno, ahí termina la entrada. Con seguridad se la lleva el gato negro. Ustedes saben que en esta liga hay gato blanco y gato negro. Pues se la llevó el gato negro. 8-7 gana la pandilla de Don Gato. 8-7. Vamos a abrir el quinto inning. Eso. Ahora volvemos.
Esto es, David, una de la liga más competitiva que hay. Eso, eso. ¿Verdad? Yo diría que la mejor liga de Europa, la liga de softball masculino de Barcelona. Estamos en el campo de Sabadell. Una liga plagada de estrellas, donde esta es la única liga que tiene el jugador que le han dado 700 millones. Sí, señor. El gran Otani está aquí con nosotros. ¿Qué pasó ahí, Otani? Que Miguel te quería y al final no. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el nombre de él? Mario. ¿El nombre de Chiche cuál es? Alberto. Alberto. Chiche. Oye. Pero aquí no dice Alberto. Es que está viendo la alineación de Clojo, David. Bueno, es un tremendo bateador. Alberto, el bateador de turno, tiene el número 22 en su espalda. Los patitos, la serie de Neiva. Sí, bateador peligrosísimo. Le pedimos, por favor, al señor que está jugando con el niño, allá en el center field, por favor. No queremos. Ya está, play, vamos, play, vamos, play. Vamos, sí, señor. Todos tienen que cuidarse de este bateador, Alberto, peligrosísimo. Bola, bajita, la primera para Alberto, bateador peligroso, tiene que cuidarse Tony, sí, cuando los cañoneros están perdiendo, bonito ese lanzamiento. Saludos para Jeffrey, viendo esta transmisión. Bola fuera, y es que no le puede poner nada bueno. Sí, vamos. 2-2. 2-2 el conteo para Alberto, que tiene los patitos de Neiva en su espalda, el número 22. Viene. Pau. Vamos a ver. Ángel. Viene. El hombre está lleno. 3-2 el conteo para Alberto. Viene. Se coloca, lanza. Y lo pierde. Inteligentemente le ha pinchado, tratando de buscar una doble matanza. Bola la primera. Bueno, ahí está Puñalá. Saludos para Puñalá. Román es el bateador de turno. Strike. Jefferson Cueto es el bateador de turno. Sí, señor, no se duda el conteo para el gran Jefferson, tratando de avanzar el corredor que está en primera. Y Tony se está metiendo a este terreno pantanoso. Se está metiendo en un pantano, Tony, cuando ha dado una base por bola y a Jefferson lo tienen tres bolas sin strike. Ah, me dicen, me corrigen con strike. 3-1. Viene el Jefferson, ¿vale? Sí. Y lo pierde, cuando tiene dos,
jugadores que ha perdido con base por bola. Jugador primera y en segunda, Chalupa. Cuando viene a la pena de Chalupa, la Chalupa, hombre de Barrios María de Maní, le canta en el primero a la Chalupa, pero Tony no debe descuidarse porque ella sabe que la Chalupa tiene historia. ¡Sí! Bueno, ahí está la Chalupa, tremendo cuadrangular, dos jugadores en base, la acaba de sacar por todo el center field, bateador de calidad, la Chalupa, jugador de la pandilla de Don Gato. El juego se pone 11 carreras por 7. 11 por 7. Arriba. Que la pandilla le ha mojado la pólvora a los cañoneros cuando viene a hablar el orden. Sí, señor, capitán de la pandilla. Ahí está. Loren. Ahí le está mirando el bate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un bate que está abierto por ahí, no sé, a ver lo que dice. En este momento no podemos hacer nada. No podemos hacer nada en esta situación porque aquí la liga de softball no ha prohibido ningún bate todavía. Que próximamente se aplique ese reglamento es otra cosa. Bueno, ahí están reclamando el bate porque le tiene agujero por el medio en el mango. Mira el gato, gato. El bate tiene tres hoyos de fábrica. Que no lo vendan, que no lo vendan, que no lo hagan. Es fácil. Ella sin vergüenza. Bueno. Viene. Señores, no son los bates, es el bateador. No es el indio. No es el indio que está en la fecha. Batazo altísimo por el Rayfield y lo captura. Cuando acaba de fallar Loren con el famoso bate. El bueno, bate de la discordia. Que, a ver si lo pueden traer por aquí. Lo traen por aquí, lo enseñen en la cámara. Jefferson, Jefferson. Ahí viene, vamos a enseñarle el bate, vamos a enseñarle el bate a la gente. Es Alejandro. Para que lo vean, a ver. Alejandro. Ponlo ahí, enséñale en la cámara porque era lo que... De la pandilla. Mire, ahí va, van a enseñarle, era por los huecos, ¿no? Para que la gente vea qué es lo que pasa ahí. A esa distancia. Arriba ahí, ahí se ve. Se ven unos huecos ahí, esos huecos. Era por lo que se estaba quejando. Pero si ellos. Viene así, ¿qué hacemos? Exacto. Es un bate de diseño. Bueno, hay que buscar las bolas que se van. Señores, por favor, buscar las bolas. La bola del batazo de la Chalupa, esa no vuelve. Esa cayó lejos, para que la Chalupa vaciara las bases. Bueno, la Chalupa que en la inauguración subimos un ponche y ahora hay que decir que hay que subir este jonrón. Este jonrón también hay que subirlo, así como le subieron el ponche. Así mismo es. Sí, señor, cuando viene Alejandro, bateador abridor, strike, le cantan el primero. Sí, y Tony tiene el agua al cuello. Cuando su equipo está perdiendo lleno la pandilla, y yo le pregunto a Tony, ¿sabrá nadar? Sí. Bueno, el bateador está lleno, 3 y 2. 11 por 7. 11 por 7.
Villa del Gato, 10 de Tony, Alejandro en el bate, bola dentro y lo pierde. Qué tremendo primer bate, Alejandro. 4 turnos, han pasado 3, doble hit, velocidad, selectividad de picheo. Tremendo bateador. Juan, que tiene el número 23 en su espalda. La serie de San Pedro de Macorís. Fly. Lo busca el señor Stowe y lo captura. Ahí lo está. Creo que se equivocó en hacer swing al primer picheo. Cuando el pitcher está dando bastante base por bola. El pitcher acababa de dar una base por bola. Este es el momento en el que el manager sienta a ese jugador. Lo camuflado. Hombre, ¿qué tal? Compartan la transmisión. ¿Y ya? ¿Viene Mario? Mario es el marcador de turno. Tony. Estrella canta en el primero, Mario. Sabes, sí. Mario, turno anterior batió para doble play. Bola la segunda y el corredor avanza hacia la segunda base. Mario, que tiene un swing dulcísimo, un swing maravilloso. Yo digo que es el hombre del swing peligroso, bateador. Y es que no le va a poner nada bueno cuando el jugador avanza hacia la tercera. 2-1. De manera. David, todos los comentarios, las informaciones extra que salen, dicen que Mario posiblemente cae en los Blue Jays. Para el año que viene o el torneo que viene. Puede ser. ¡Patazo de línea! ¡Patazo de línea! Sí, señor, ya lo dije yo, que Mario es el hombre del swing. Un swing peligrosísimo el de Mario. Sí, doble. Bonito. Esa bola iba pidiendo la celda. Se podía perder un pantalón en esa línea porque parecía un cordel. Sí, ese es Mario que se coloca en la segunda base. Cuando viene a batear, Félix. Fabio. Viene la guarda de los monstruos, nueva adquisición de la pandilla del gato, el gran Fabio. Sí, señor, estamos disfrutando de una transmisión maravillosa, gracias al esfuerzo que ha hecho Domingo Gómez para hacer posible que esto se vea en el mundo. Sí, vamos. Así es, David, una transmisión que la están disfrutando desde Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y muchos países. Taiwán, China y Corea del Norte. Muchísimos países están disfrutando de esta gran transmisión. Colombia, y que no se me quede Colombia. Es un placer poder llevarle a todos ustedes nuestro deporte, nuestro softball, cuando está bateando Fabio. El Fabio. Cuidado. Así fue que se le rompió la copa en el jacuzzi. Peligro. Bueno, ahí parece que Tony tiene un buen piche, un gran piche como es Omega. Parece ser que no hay más pitcher en la cuadra de Clou, la cuadra de los cañoneros. Que está exprimiendo a Tony hasta lo máximo. Sí, señor. Abriendo el quinto. Fabio. Es Mario. Mario, bateador de turno. Es Fabio. No, Fabio es primera. Mario, ahora. Es ya, Mario. Ya le dieron la base por bola. Le dieron la base por bola a Fabio. Y entonces viene Mario, que es cuando van pasando unos maravillosos transeúntes de esta comunidad de Sabadell por el Bimbo Play. Saludos. ¿Sabes qué? Que esto es un parque y la gente muchas veces se confunde.
Sí, hay que entender. Hay que entenderlo, la gente tiene que entenderlo. Que nos han facilitado para que nosotros claro. hagamos nuestro deporte. Aquí está Tony con el agua al cuello. Batazo de FAU. Y Tony, el agua al cuello. Y yo le pregunto a Tony Milton, ¿sabrá nadar? Bueno, vamos a ver si el hombre trajo los flotadores. Batazo que se va de FAU. Bueno, lo tienen dos strike, ¿eh? A Mario. Lo tiene en el hoyo. Tony es un pinche que se recupera el solito. Se autorreleva. Sí, señor, él se autorreleva. Es la palabra que cabe. Bien. Bola. Una bola, dos strike. Se coloca. 2-2. 2-2 el conteo para Mario. 2-2. Tienen que intentar Claw aquí y sacar ya el out y no permitir que la pandilla se vaya a más carreraje. Eso. Bien. Hombre en primera y en tercera. Hombre en primera y en tercera. Sí, señor. Cuenta llena. 3-2. Viene. Ahí está Mario, con la carabina en el hombro. ¡Sí, señor! Batazo alto al agua, lo profunda de FAU. Sigue lleno el bateador. Así es, está esperando en el círculo de espera. El gato negro. No puede permitir que pase nada, ¿eh? Sí, señor. El hombre está con la cuenta llena. A ver quién de los dos vence, pinche lo bateador. Y lo pierde. Bueno. Lo pierde cuando en este momento se llenan los sacos. Se llenan las bases. La grúa. Cuando viene a batear el gato negro. El gato malo. Bateador zurdo, peligrosísimo, el gato que no tiene nada que demostrar porque ya lo ha hecho todo en esta liga de softball masculino de Barcelona. Bueno, y se llevan el piche, David, se lleva la grúa, se lleva a Tony, viene Omega. Vino la grúa, llegó la grúa cuando viene a remar Omega Montilla, amigo personal mío. Hermano de Engel, sí, jugador, fundador de los Cañoneros de Claw, sí, señor. Bueno, una situación difícil, Omega viene al relevo con base llena y uno de los bateadores más peligrosos. Le ha tocado a Omega cuando encuentra la base llena. Con un bateador peligrosísimo, el gato que no tiene desperdicio. Madre mía, Dios, ¿dónde se meterá Omega cuando su equipo tiene el agua hasta el cuello? Y yo pregunto nuevamente, ¿los cañoneros sabrán nadar? Bueno, ahí están, señores, ¿sabrán nadar los cañoneros? Dios mío. Le han mojado la pólvora. Sí, le han apagado la mecha. La pandilla, iniciando su debut por primera vez en esta liga. Sí, a ver qué trae. Porque es verdad que nada es como comienza, sino como termina. Cambio de posición, el pitcher Tony se va al right field, bueno, al final al center pasa al right y el right es quien sale del juego para que entre como lanzador Omega Montilla, el relevo
tratando de apagar el fuego, ese fuego que ha encendido la pandilla con el gato al bate. Dios, bonito el lanzamiento de Omega, sí, pero tiene que cuidarse. Cuando viene entrando una, viene entrando dos, y a jugador lo botan en tercera, y entran dos carreras más para aumentar la enorme ventaja que tiene la pastilla del gato. Sí, cuando viene a batear Alberto, ¿no? Dijeron antes, el número 22. Alberto. Alberto. Román. Aquí está puesto Román. Bateó Feli el gato. El número 22 su espalda. Román. Los papitos de Neiva. Sí, señor. Error del primera base. Hombre en segunda y en tercera. Y en este momento, la pandilla tiene una gran ventaja sobre los cañoneros. Error del primera base que podía haber terminado el inning. Tenía que coger esa bola. Aquí no aparece el nombre de Alberto. ¿Es Alberto o es Román? Ah, Román. Bueno, lo pierde. Lo pierde cuando ahora continúan llenas las bases. Román en primera. El gato malo en segunda. Jefferson al bate. Sí, y Mario en tercera, cuando viene a batear Jefferson, que tiene el número 11 en su espalda. Número 20. Sí, viene. A nosotros número 20. Bueno, allí tiene el 18. Yo voy a preguntar. Okay. O sea, dos bolas. Bien, bola la tercera. Bueno, para Jefferson, bola la tercera. Jefferson que encuentra los sacos llenos. Sí, señor. Y aquí vemos que la balanza está inclinada para un solo out. Sí, se lo canta. Se lo cantaron. El hombre hizo el intento de irse a primera porque consideraba que era la base por bola, pero el árbitro ha dicho no. Viene, ahora sí, y viene entrando otra carrera más. Cuando viene al bate el hombre del poder. El que abrió todo. El que abrió todo. La chalupa. Sí, señor. La chalupa, vecino mío del barrio Las Marías, en Baní, donde solo vive la gente que se baña. La zona donde están las mansiones de los grandes beisbolistas de Baní. Wow. El barrio Las Marías, el barrio de la chalupa, el barrio mío. Sí, señor. Primer lanzamiento, una bola. Una bola. Cuando hay una consulta de tercera base con su lanzador, la chalupa, bola. Sí, señor, con ese bate azul mile que se lo cogió prestado a Hawkinson. Sí, viene, bola anda. Tres bolas. Y es que los cañoneros están perdiendo de una manera abismal cuando se pasa la chalupa nuevamente por base por bola y viene entrando otra carrera más en las piernas del gato malo, el gato negro. Sí, señor. 16-7. 16-7. Viene Loren. 16-7, cuando viene a batear Loren. Loren. En su turno anterior le agarraron un batazo allá en la final del right field.
Loren, que está bateando en esta oportunidad a la derecha. Sammy Diestro. Sí, viene. Bola fuera. Bola mala. La segunda mala. Dos bolas, cero extrae el conteo para el número 3 de la pandilla. Sí, señor. Y ha traído un saco de bola. Un saco de bola. No encuentra la goma. 3 bolas. 4 más y viene entrando otra más. Otra carrera más para la pandilla del gato. Sí, señor. Cuando viene a batear Alejandro. Bateador, el primer bate, sí, este es el primer juego, señor. El primer juego está 17%. Le informamos que este es el primer partido del día de hoy, cuando tenemos un triangular. Ahora mismo el juego está en knockout. Cuando suba cerrando el quinto club, tiene que hacer carrera, ¿eh? Otro lanzador nuevo. Saludo a toda esa gente que está en directo viendo la transmisión de varias partes del mundo. Sí, lindo. Esta transmisión se ve en todo el mundo y hoy con una señal nítida desde el campo de Sabadell estamos disfrutando de un gran partido donde los pandilleros tienen la ventaja sobre los cañoneros de club que tienen el agua al cuello. Sí, señor, ellos, los cañoneros, sabrán. Bueno, lo tienen difícil. Ahora mismo el juego está en knockout. Ahora mismo está de 10. El juego está para knockout. De manera que los cañoneros tendrán que hacer carrera en el próximo inning. Ahí ahora, es. Ha llegado el mejor sazón que tenemos en Sabadell. Ya llegó la comida. Que huele, que alimenta. Ya ustedes saben, señores, ya la comida está por aquí. Dicen por ahí en los comentarios, David, dámele saludo a mi amigo David, dice Puñalá. Puñalá te manda saludo, dice. Dámele, Milton, dámele saludo a mi amigo David. Gracias, Puñalá, gracias. Dicen por ahí también, yo estoy haciendo mi tratamiento de la pierna para poder regresar a la liga. Un exjugador tuyo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Un exjugador tuyo que se está haciendo el tratamiento de la rodilla. Ah, sí. El que le está dando más uso a la mutua. Ah, pues, y no el chongo. Es Mario. O Dali. Bola. Dice que fue a Houston a hacer el tratamiento, que la liga lo está cubriendo allá también. Eso. Alejandro Gámez, strike, le canta. Sí, señor. Uno y uno. Y los sacos siguen llenos. Alejandro. Vaya, sácalo. Uno y uno. El queche de Clota está agresivo con el umpire hace rato. Ahora viene a discutir disparate. No puede dar un paso ahí tirando. No. ¿Y Genaro qué hace? ¿Corre? No. Entonces, él está reclamando el árbitro, o sea, el árbitro está diciendo que no puede dar un paso hacia atrás. Vamos, Alejandro, ya te atrae. Pichar desde la tabla. Picheo lento, quédate atrás. Uno y uno. Un y uno el conteo para Alejandro, que tiene las bases llenas. Bola, dos y uno.
Sí, señor. O los pitchers no están respondiendo de Clo. A Clo se le ha caído el picheo. Roy por segunda. El hombre pisa. Y así termina el inning. Cuando los cañoneros estarán obligados a hacer carrera en esta entrada, porque si no, ahí mismo termina este gran partido. Por bueno, señores, ahí está el tercer out. Tercer out. Ahí, a David que recoja todo. ¿No? Pero aquí está Papi Héctor. Recaudo. Papi Héctor, señores, está en nocao ahora. Si no hacen carrera, de 10. Primero a Jorge Martínez. Sí. Batazo alto, largo, a lo profundo. No, 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 largo, contundente, a lo profundo de Jorge Martínez. Y lo dije yo, si es Martínez, es bueno. Sí, señor. Cuando los cañoneros acaban de romper el nocao, los cañoneros acaban de romper el nocao en los brazos de Jorge Martínez. Bueno, ahí escucharon ustedes, señores, se rompe el nocao Jorge Martínez. Jorge la acaba de sacar.
por todo entre center y left field, señores. Dos bolas y un strike. El bateador. Cero canta, 2-2. 2-2 en conteo para Wagner. Está lleno el bateador. Bueno, ahora el juego se va hasta un sexto inning. Sí, señor. Batazo por el centro. Bueno, ahí está Honron. Los cañoneros tratando de descontar esa gran ventaja que tiene la pandilla. Sí, señor. Cuando en este momento viene a batear. Hay un cambio, me parece. Hay un cambio. Era Jiven, ¿no? Así, sí. Pero. ¿Cuál es el nombre de tu jugador? No sé. ¿Cómo se llama? El bateador. Joel. Joel, Paul Riddle. Joel Paul Riddle. Joel Medina. Joel Medina. Sí. Viene. ¡Oh! ¡No! Bueno, la acaba de desaparecer por todo el center field. Hay cambio de pitcher. Bueno, esta es una estrategia que usó la pandilla en el inicio del torneo, que en aquella ocasión no estuvo Loren pichando. Loren ha podido dominar a Clo hasta este quinto inning cerrando, donde los tres primeros lanzadores han dado jonrón. Se llevan a Loren y viene al montículo Mario, ex jugador de los Monstruos y un tremendo pitcher. Tenemos aquí un jugador nuevo que sustituyó en el lanzamiento a Omega. No nos han pasado el nombre. Este era el que estaba, pero Riddle, pero no, el bateador que estaba, que entró, que dio jonrón, estaba por Riddle, que fue la sustitución. Ahora viene el sustituto de este jugador, que es el que está ahí. Así es, 17-10. Señores, esperemos que estén disfrutando de esta transmisión. El número. Nombre. Tony, nombre. El nombre. Alberto. Es Alberto que viene al bate por los cañoneros. A ver si mantiene encendido, porque ahora no creen en cuento ni en relajo. Hola, la primera. Cuando los cañoneros, viniendo de atrás, han roto el nocao con dos jonrones, dos batazos contundentes. Y esas bolas no han llegado. Cuando está bateando Alberto. Alberto es el hombre que está en el home. Viene. Madre mía. Se le vieron.
Se le vieron de colores con ese lanzamiento. Lo engañó como a un niño. ¡Fao! Los cañoneros saben lo que debe hacer. Sí, señor, lo pierde. Lo pierde. Cuando viene al bate, cuando viene al bate, el negro leche viene al bate, número 99 en su espalda. El señor ha perdido la zona, ha perdido la zona el lanzador. Para avanzar al jugador que está en primera, cuando le cantan la primera mala. Sí, señor, el negro leche al bate. Ese es el try, ese es la zona. Y por fin encontró la goma. 17-10. Sí, señor. Bueno. Ahí. Él da muy lejos. Lo coge el señor y todos los jugadores. También va a tirar para allá. Todos los jugadores llegan 6. Ya te va a tirar. Ya, cuando los cañoneros colocan jugadores en primera y en segunda. No había jugado. Yo creo que venía a buscar la bola, quebrar directamente la podía coger el lanzador. En primera y en segunda. Cuando viene a batear Mariano, tiene un número de poder, el número 4 de Miguel Tejada con los Orioles. Sí, ese número 4 tiene Mariano, cuando tiene la responsabilidad. Mariano es el tercera base. A los jugadores que están en primera y en segunda. Sí, señor. Bola la primera para Mariano. El lanzador con lo que pone mucha velocidad pierde la zona. Viene Mariano, que se puede convertir en la guagua, como lo hacía Miguel Tejada, con ese número 4 en su espalda. Se coloca. Alto. Los cañoneros tratando de acortar esa gran ventaja. Ahora vende. La pandilla del gato. Línea. Por el centro. Trata de hacer ya ventaja. Los hits no se juegan. Una tremenda línea. Iba a ser una tremenda jugada la que iba a hacer el centro del fila ahí. Carlos. 17-11 este juego, ¿no? Hay un cambio de bateador. Ha salido Carlos y entra Luis. La rayita. Luis, que próximamente tendrá una entrevista especial. Con Eurosoftball TV en directo. Ha pedido que le graben este turno la rayita Luis, que tiene hombre en tercera, hombre en segunda, y le cantan el primer strike a la rayita. Sí, señor, viene. Está pillado y golpeado. Ahí va. Uno a uno. Vamos a ver. Sí, señor. Seguimos. ¡Batazo alto! ¡Largo! ¡A lo profundo! Cuando los cañoneros
sigue acortando ventaja. Y él pidió que le grabaran este punto porque él sabía lo que traía y lo ha hecho. Y ha vaciado las bases. Ha vaciado las bases. Este jugador que no pesa media libra. Bueno, ahí está Luis, tremendo batazo por todo el center field, se va de jonrón. El juego se pega, solamente diferencia de tres carreras. 17-14. Viene Angel. Señores, y el juego se pega 17-14, solo tres carreras de diferencia cuando los cañoneros aún tiene el rancho ardiendo. No hay out. Sí, señor. No hay out. Angel. Angel, madre. Madre mía, ¿dónde se meterá este pinche Dios? No lo veo, no lo veo. Bola. Si es inteligente el pinche, sabrá qué hacer. Bueno. Porque con Angel Montilla, que ha encontrado la pista caliente con esos cuadrangulares que ha dado todo cuando viene Angel. ¡Sí! Oh. ¡Madre mía! ¡Wow! Si esa bola se endereza, si esa bola se endereza, no, no, no. Una bola, dos strike. Una bola, dos strike para Angel. A quien no el pinche, si es inteligente, no le pone nada bueno. Yo sé que tú me quieres. 2-2. Viene Angel Alvarez. Sí, con rabia. Con rabia. Está lleno. Que el pitcher ha perdido la goma. Cuando se ha llenado la cuenta para Angel, quien tiene el número 24 en su espalda, el número del gran Manny Ramírez. Sí, señor. Angel, cariñosamente el oso panda, al bate, peligroso, peligroso. Y el pitcher debe cuidarse. Sí, señor. Viene. Y lo ha hecho otra vez. Y le ha dado la base por bola. Cuando viene Melvin, el correcamino. Pipi. Melvin, el correcamino. Viene a batear. Sí. Madre mía. Oye. Él corre camino, Bipi. Oh, Dios mío. Otro cambio lanzador. Ahora viene Fabio. Sí, hay cambio de lanzador en la lomita de la patilla del gato que se han dejado pegar el juego. Y los cañoneros siguen con el rayo al viento. Cuando viene a lanzar Fabio, tratando de apagarle la mecha a los cañoneros. Lo raro. La pólvora, lo que tienen la pólvora seca en esta oportunidad. Y Fabio viene a tratar de mojarle la mecha. ¿Será posible? Lo raro es que no han traído al gato negro. Que suelen traerlo así siempre en esta. Cuando los juegos se ponen así. Sí. Claro. Yo eso hubiera hecho. Traer al gato negro. Traer al gato negro en vez de a Pablo. Digo, pero eso lo haría yo. ¿Quién soy yo para decirle a ellos que tienen que hacer? Yo traería al gato negro. Que apaga mejor fuego. Sí, señor. Baby. Pipi. En el home. Sí, señor. El corre camino. Pipi. ¡Bola alta! Vamos, que ya no va. Viene.
Bonito. 1-1 para el bateador Melvin. Melvin. Madre mía, corre como una gacela. Sí, línea el pitcher, double play. Bueno, ha salvado ahí lanzador, haciendo un doble play. Cuando viene a batear Tony, que tiene el número 22 en su espalda, los patitos de Neiva, la serie de Bauruco, cuando le cantan el dinero. Sí, señor. Ahí le está reclamando al pitcher que no puede dar un paso, que tiene que tener pie en la tabla. Saludos a toda esa gente que está viendo esta transmisión en directo, en vivo aquí hoy. Desde la cabina Master junto a David Amarty. Desde la cabina Master de la Domi Live, transmitiendo para el mundo. Cuando está bateando Tony y él se coloca en 1-1. Sí, señor. Milton Gómez en los controles de esta transmisión diáfana, clara, precisa, para que lo disfrute el mundo entero. Sí. Esto se oye hasta en Neiva, la tierra de las uvas. Así es, David, en esta transmisión, acompañado de Franklin León y la madrina Tania. Y la madrina, que ayer tuvimos el honor de recibirlos en el Caribe Liga. Tremendo relevo de Fabio. Tremendo relevo, excelente. Para llevarse, para cerrar el inning, para mojar la mecha, como dice David, a los cañoneros de Clo. El juego se pone 17-14. Hacemos una pausa. Último inning. Abrimos el sexto. Tienen que hacer carrera la pandilla. Abrimos el inning, primer bateador, abriendo esta tanda, es Juan. Rápidamente se ponen una bola y un strike. Fly fácil, ahí va la busca al segunda base, cae el primero. Este de a uno, Yalupa, este de a uno. Pero no es que tiene uno, es el más
Ahí le reclama a Chalupa el swing que está haciendo, un swing hacia arriba. Bueno, viene Mario. David dejó de comer, tiró la empanada al suelo para narrar el turno de Mario. Es un niño lindo. Su niño lindo es Mario. Quédate tranquilo, David, te esperamos. Cuidado, no te... No te atragante. Mario, el hombre del swing bonito. Bonito lanzamiento para Mario. 1-1. Alto el lanzamiento. Mario al bate. Y no se puede descuidar. Sí, señor. Tres porras mata. 3-1. Y es que no le quieren pichar a Mario. Porque lo conocen. Sí, señor. Viene. Batazo alto de Fray. Y la captura para el segundo out de entrada. Bueno, ahí cae el segundo out. Mario fly al center. Mira cómo la cosa. Este pitcher yo creo que tiene menos y lo está dominando. Bola puesta. Sí. Pero los swings están yendo hacia arriba. Fabio al bate, viene, sí señor, este bateador que tiene el número 13, el número 13 en su espalda, la serie de Elias Piña, Fao, lo busca el primero, busca el primero de entrada, 1, 2 y 3. Bueno, señores, último inning y viene el hombre que abrió el saco en el inning anterior. Jorge Martínez, en el último inning de Cobo, hombre que calentó la pista y después del batazo contundente que dio Jorge Martínez su turno anterior, vinieron dos, tres, y no sé cuántos más cuadrangulares. Sí, es Jorge Martínez.
cuando Fabio no quiere ponerle nada bueno, porque no quiere que se repita la historia. Está y le cantan el primero a Jorge Martínez. Y yo digo, si es Martínez, es bueno. Sí, señor. Pase por bola para Jorge Martínez. Cuando en este momento, en los salones del Caribe 1000, están disfrutando a pantalla gigante de esta gran transmisión. Sí, señor. Cuando está bateando Warner, viene los cañoneros tratando de remontar para empatar este partido que pierden por 3 carreras. Batazo de foul. Warner al bate, tratando de que su, mira, tiene el número 16 en su espalda. Es el número del cometoro. Wow. Sí, señor. Ahí está. Afuera. Y el corredor avanza hacia la segunda para romper el doble play, la doble matanza, que es el mejor amigo del pitcher. Viene. Sí, señor. Foul. Le ha hecho un swing con mucha mala intención. Sí, señor. ¿Qué swing tiene Warner? Viene. ¿Cómo es, Tony? Claro, como me dice Fabio, no me diga que me haga así y después grita. Me dice que no. Bueno, viene. Bueno, la bola va hacia atrás. Y la captura. Pero impulsa una carrera. Otra carrera más para los cañoneros. El juego le pone a ley de 2 carreras. A ley de 2 carreras para el empate. Padilla, el bateador. Padilla. Joel Medina. Ah. Matiña. Joel Medina es el hombre que viene al bate tratando de empatar este partido que están perdiendo los cañoneros de Co. Sí, señor. Aquí hay un duelo entre Fabio y Joel. Bateador de poder. Tiene el número 22 en su espalda. La serie de Neiva. Los papitos. Bola. Y es que Fabio no le quiere poner nada bueno. Porque es un bateador peligrosísimo. Viene. Tres y uno el conteo para el bateador. Un bateador de poder que puede aprovechar esta visita. Rolling por tercera. Falla. Sí, señor. Cuando hay 2 outs y viene a batear el número 18 de los cañoneros de Co. Y si sacan este out, se acaba el partido. Yo estoy aquí. Uno por el otro. Uno por el otro. Cuidado. ¿Y cómo te voy a coger la llamada si estoy en una transmisión? Ojo. ¿Qué tal? No tengo a dónde quieres. Mañana te digo. Si te va a tiene que llegar primero este corredor. Si mañana no, te digo. ¿Sabes? Si no. ¡Viene! De 2, diferencia, 17-15. 17-15. Ganando la pandilla. A los cañoneros de Co.
Hay una sustitución de bateador, ¿no? Así es, no nos han pasado el nombre. No tenemos el nombre de este bateador, es nuevo. La guilla. Ese hombre que se le hace una radiografía con un bombillo de Navidad. Sí, señor. Languilla, ese bateador al turno. Sí, señor. Languilla, que si se traga una nuez parece que está embarazado. ¡Viene Granica! Sí, señor. El número 17 en su espalda pierde Languilla. A ley de un strike. A ley de un strike para terminar el partido. 3-2, está lleno. 3-2 y Languilla tiene agua al cuello. Y yo le pregunto, ¿sabrá nadar? Vamos a jugar pelota, River. Vamos a jugar pelota. 3-2. 3-2 para Languilla. Y aquí se puede acabar el partido. ¡Y se va! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Una honrosa victoria para la pandilla del gato que ha venido aquí al Pérez a hacer historia con sus bateadores! Y así ha terminado este partido donde hay un ganador que son los pandilleros, la pandilla del gato, donde ha perdido Cruz, los cañoneros de Cruz, que los pandilleros le han mojado la pólvora. Sácale hilo al bollo. Así mismo es, gana la pandilla de Don Gato, señoras y señores. Este primer encuentro entre los cañoneros de Cló y la pandilla. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, ¿verdad que sí, David? Sí. Pausamos y ahora volvemos. Hacemos una pausa para reanudar el próximo partido, que serán los Huracanes. Huracanes juegan contra la pandilla. La pandilla sigue. Corrido. Será local ahora la pandilla, ¿ok? Oye, sí. Dame un saludo a los fanáticos de Cojo. Un cariñoso saludo para la fanaticada de ese gran equipo, los cañoneros de Cojo. Un saludo para esa fanaticada, Cojo, que ha perdido peleando. ¿Qué pudieron? Sí, señor. Hacemos una pausa.